Saludos y gracias por acompañarnos en otra edición de este subprograma de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la psoriasis. Estamos desde la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes con Psoriasis y me acompaña el dermatólogo Samuel Sánchez desde Caguas, pero natural de Coamo. Gracias. <laughs> Muchísimas gracias. Vamos a ver sobre esta condición que muchas veces se confunde, que todavía hay mucho estigma alrededor de ella, pero que afortunadamente hay organizaciones como la asociación y ustedes los dermatólogos que orientan sobre la condición. ¿De qué se trata la psoriasis y cómo se diferencia de otras condiciones dermatológicas? La psoriasis es una condición del sistema inmune. Por eso recalcamos a los pacientes a, y a las personas y a familiares que es una condición que no se pega. Es una condición de donde el sistema inmune está alterado, tiene un carácter genético eh, y afecta a la piel. La piel se inflama. Se empiezan a dividir las células de la piel, formando lo que llamamos las placas. Eh, y obviamente esas placas no, no salen necesariamente en áreas escondidas, pueden salir a los brazos, las manos. Incluso la cara. Inclusive la cara, el cuero cabelludo. Y es una enfermedad eh, que es crónica, persistente. O sea, hay, tiene sus ciclos, se activas, hay épocas que está más calmada, pero siempre está ahí. No se cura. No se cura. Ah, por el momento. Hasta el, Exacto, momento. hasta el momento no hay una cura para ella. Claro, lo que sí hay son nuevos tratamientos. Definitivamente han salido muchas terapias. Se ha investigado mucho la condición y ya se conoce con más certeza cuáles son las proteínas alteradas y hay tratamientos que pueden. ¿Puedo estar al lado de un paciente de psoriasis? Que no le va a haber ninguna lesión. Y antes de hablar de los tratamientos, doctor, una persona con psoriasis es porque eh, hay un factor eh, genético o hereditario detrás de la condición. Sí, definitivamente, y es un marcador bien importante. Casi siempre, cuando uno le pregunta al paciente, eh, ese paciente te va a decir que tiene un familiar con psoriasis. He visto casos que no hay historial familiar, es más raro, pero sí hay un componente genético bien, bien, bien fuerte. Y hay unas variantes de psoriasis que son más severas que otras, donde el componente genético es más marcado. Y se detecta fácilmente o tiende a confundirse y ese paciente quizás pasar por muchos años antes de, de que se encuentre que es psoriasis. Sí, especialmente variantes leves, donde el paciente no busca ayuda y piensa que lo que tiene es una caspa o piensa que tiene un hongo, que le afecta sí la área genital. Eh, esas variantes leves a veces dan trabajo, a veces el paciente desarrolla artritis, que es una condición asociada a la, a la psoriasis, y entonces el reumatólogo nos lo envía y, y nosotros le confirmamos. El diagnóstico es clínico, o sea, yo por el entrenamiento que uno tiene, el paciente generalmente viene donde uno y no hay que hacerle biopsia, pero hay variantes que son bien raras, que a veces tenemos que confirmarla con biopsia. Y obviamente pacientes que llevan con psoriasis crónica, a veces nosotros tomamos la determinación dependiendo de los hallazgos clínicos para los cuales estamos entrenados. ¿En qué momento de la vida comienza a manifestarse? Si puede ser desde bien infantes o, o hay factores que precipitan que, digamos, se active en algún momento? Usualmente eh, se puede manifestar de niño, pero la mayor parte de los casos como que tienen dos picos entre los 30, 40 años y entre los 50, 70. Eh, hay variantes bien agresivas que se pueden manifestar desde niños. Agraciadamente la incidencia es menos en los niños, eh, pues, eh, pero hay que empezar a manejar desde, desde, desde pequeñitos. ¿Y qué ocurre en esas etapas de la vida de la persona, esos 30, esos 50 años? En ¿Cambios hormonales, este cambio de estilo de vida? No se sabe la causa, sí se sabe que... Mantener el estilo de vida poco saludable, fumar, eh, tomar alcohol, obesidad, estrés, pueden inducir a que esa condición como que despierte o se exacerbe en pacientes que tienen la predisposición genética, pero no tienen la condición activa. O sea que la condición sí se puede controlar y en algún momento se exacerba y no sabemos por qué. No sabemos por qué. Sí hay unos factores que la pueden activar, infecciones. Gente que se expone a sol, gente que se pone a estrés, a cambio climático, la puede activar. Eh, infecciones, ciertos medicamentos pueden activarla. Eh, hay que ver individualmente qué característica tiene ese paciente para buscar qué fue lo que la activó. ¿Y cómo se trata, doctor? ¿Necesariamente con tratamiento tópico? Ingesta oral de algún medicamento? ¿Hay, bio, eh, eh, ¿Hay algún tipo de medicamento nuevo en el mercado para sí. tratar la condición? La contestación a eso es todas las anteriores. <laughs> Dependiendo de la severidad. Dependiendo de la severidad, la localización de las lesiones. Porque, por ejemplo, a veces las cremas son que tengas en las manos. Si esa es tu fuente de obtener, trabajas en la construcción y entonces una crema no te controla, pues tenemos que subir el paso a, a medicamentos antiinflamatorios orales, ya de ahí si eso no funciona pasamos a biológicos, o sea que dependiendo, usualmente pues somos más agresivos con las variantes sistémicas donde está el paciente afectado completamente, ya existen los medicamentos biológicos y siguen saliendo nuevos que son sumamente efectivos. Eh, el paciente usualmente eh, habla del tema abiertamente, pasa muchos años en que oculta su condición, quizás ha sentido el rechazo en algún momento y necesita quizás apoyo psicológico incluso. Sí, definitivamente, no todo el mundo está hecho y, y a la misma medida, no todas las personas piensan igual, tienen una madurez igual. Así que hay pacientes que se sienten cohibidos porque han recibido el, el rechazo, especialmente los que tienen lesiones vi visibles. Hay Pacientes que tienen en el área genital que solo afecta a sus relaciones personales. Todo depende de la, la experiencia de vida de ese paciente. Y hay pacientes que abiertamente lo dicen y que son pacientes eh, eh, que se exponen, que, que y, no y le deben, tienen miedo y deben estar a, bien informados y, también. ¿verdad? Y están bien informados y educados. Y para ellos, pues esto es parte de su vida. Y, y, y lo logran transmitir de una forma que puedan ayudar a otros pacientes, como pasa aquí en la, en la asociación. Eh, lo escuché hablar sobre el sol, pero también he escuchado a pacientes que toman algún tipo de, o forma de vitamina D. Sí, la vitamina D, derivados de vitamina uh -huh. D se pueden usar de forma tópica, tópica. Para, por ejemplo, yo trato al paciente con una crema de esteroide, cortisona. Mejora. Se ha visto que las cremas de vitamina D ayudan a evitar la exacerbación. Pero a nivel sistémico, niveles bajos de vitamina D están asociados a empeoramiento de la condición. ¿La que podría recomendarse la, bueno, no. la ingesta? La ingesta. La, la, <laughs> la ingesta, obviamente, con suplementos, no con sol, porque después tiene otro problema de cáncer de sí sí así que si usted tiene esa condición pues ya sabe el sol aunque lo asocian con vitamina D pues no necesariamente aplica en este caso este doctor cuál es digamos el tratamiento ahora más recomendado yo sé que va a depender del estadio pero estamos hablando de nuevos tratamientos que claro. quizás ayuden a la persona a tener una vida eh, totalmente normal y pues lo que pueda desempeñarse claro que socialmente. Es. El tratamiento usualmente, yo, yo en, en mi carácter personal, ¿verdad? Lo, lo trato de hacer individualizado. Hay pacientes que el componente de artritis es sumamente fuerte, pues hay que usar ciertas medicinas que te trabajen con la psoriasis y con la artritis psoriásica. Hay pacientes que el componente es picor mayormente, pues eh, uno escoge un biológico que le funcione para el picor. Hay pacientes que necesitan porque se van a casar y tienen una boda y están, como quien dice, forrados de la condición. Y hay unos biológicos que funcionan muy rápido. Hay pacientes que tienen historial de cáncer, o de hepatitis, o de VIH, o tuvieron exposición a tuberculosis. Pues uno va eh, pareando la terapia de acuerdo a las características. Específicas de ese paciente. Claro, y esa es la medicina moderna, esa medicina personalizada que atiende al individuo en su totalidad. Definitivamente. Eh, hay medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de tumor necrosis factor alfa no son para todo el mundo, que se usan mucho para psoriasis y artritis. Sin embargo, si el paciente tiene un padecimiento cardíaco, pues no se le recomienda utilizarlo. Y, y así hay muchos. Te puedo hablar de la particularidad de cada uno. Y, y estaríamos aquí toda una hora. Pero usted me habló de la artritis. ¿Hay otra comorbilidad, alguna otra condición que acompañe sí, no, al paciente con psoriasis? Definitivo. Esto en los últimos 20 años se ha hablado mucho de la comorbilidad cardiovascular, la obesidad, la presión alta, eh, niveles alterados de azúcar, que eso le decimos síndrome metabólico, y obviamente eh, la, la, la depresión, eh, la, la situación emocional por el estigma que causa la enfermedad y de por sí que la, la, la enfermedad puede afectar, ¿verdad?, eh, eh, la condición emocional del paciente. Y por eso es bien importante ¿verdad? el apoyo, eh, 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 que sepan que, que hay eh, opciones de tratamiento y que hay opciones de consejería, porque pues, tú no quieres que un paciente termine con su vida por una depresión que, que pudo haber sido atendida a tiempo y que su problema de la se pudo haber sido... Eh, mejorado grandemente. Claro, y todavía hay oportunidad para eso. El año pasado, cubriendo esta actividad, eh, con, conocimos el caso una madre se nos acercó que su hijo eh, universitario no quería salir de la casa y cuando salía salía con, con estos jackets que tienen las capuchas y todo, mm. o sea, tenía eh, realmente estaba afectado emocionalmente. Eh, ¿Ustedes cuán, cuántos casos como ese ustedes creen que, son, eh, que existen en Puerto Rico? Muchísimos. Se estima que la prevalencia de la psoriasis es de un 2 a un 3%, o sea que en 200.000 bueno, a 300.000 pacientes puede haber con la condición. No todos diagnosticados. No todos diagnosticados. Hay pacientes, agraciadamente, la mayor parte de los pacientes se estima que de un, de, de un 100 un 30% la tiene severa. La mayor parte la tiene en a moderado, que se pueden manejar con crema, esteroides, con cosas aplicadas. Pero hay un por ciento bien alto que lo tiene sistémico, entonces, sí, yo veo muchos pacientes que llegan deprimidos, que llegan afectados emocionalmente, una vez empiezan el biológico y se empiezan a caer literalmente esas escamas, eh, eh, para mí es pura felicidad porque tú le cambias la vida al paciente. Y, y pues esa es la razón de ser de nosotros estudiar esto, porque es un reto, a mí me gustan los retos. Qué bien, y sabemos que eh, pues hay personas que quizás no quieran aceptar tampoco que tienen psoriasis. Definitivo, no por, por lo tanto es importante que usted acuda a su médico, que se oriente y además la familia también tiene que orientarse porque a veces el rechazo, el estigma y los problemas surgen en la misma familia. No, y definitivamente. Y además de eso, uh -huh. que sepan que son vulnerables también a desarrollar la condición porque uh, tiene un componente genético bien alto. Eh, es importante ese apoyo y que sepan que la psoriasis no se pega. O sea, que, que no maltrates a alguien por cómo se ve. Primero, trata de, 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 de tener una, un poco de, de, de compasión, un poco ponerte los zapatos, empatía cuando ves a un paciente con psoriasis, porque tú no sabes lo que está pasando en su mente. Y quizás ese comentario, esa mirada tuya puede ser el, el, el gatillo, el trigger, como decimos, para que ese paciente se quita la vida. Claro un que ejemplo. sí, sobre todo pues, buscar información sobre la psoriasis, ¿verdad? Para que para que entiendan esto y lo puedan comunicar. Eh, y además en los centros de trabajo y las escuelas también se entienda, ¿verdad? La, to toda la complejidad del problema. Pero ciertamente una persona con psoriasis puede tener una vida totalmente normal. Totalmente normal, plena y, y totalmente productiva. Es cuestión de llegar a donde tiene que llegar, que es un dermatólogo que tenga la experiencia manejando la psoriasis. Claro, que en Puerto Rico, como usted decía, ¿verdad? son cerca de 80, que es relativamente pocos para nuestra población, pero ciertamente pues hay médicos profesionales, el dermatólogo es el que tiene que atender estas. El situación. dermatólogo eh, en conjunto con yo digo que tiene que haber un equipo, un internista que el, verdad, reumatólogo, maneja, el reumatólogo que maneje los síntomas de artritis si los tiene y el, y el internista y el médico primario, que es el que va a manejar esas comorbilidades, un psiquiatra, psicólogo esto es un team multidisciplinario. Yo trato de tener siempre de contacto ciertos números que yo llamo, porque pues, conseguir la cita y a veces nos resolvemos comunicándonos personalmente. Y podemos darle mejor calidad de vida a ese paciente. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas felicidades. Y qué bueno, gracias sus pacientes están entonces muy bien atendidos con esa filosofía suya. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar con la fundadora, directora, presidenta de la organización, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes con Psoriasis, para que sepan que hay ayuda, hay grupos de apoyo, tanto para los pacientes como para sus familiares. Vamos a conversar ahora con la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes de Psoriasis o con Psoriasis, que proveen información, apoyos, no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares. Se trata de Leticia López, ¿cómo estás? Gracias, Mayra, por esta invitación. Hoy ha sido un gran día, estamos bien satisfechos y felices por los logros de hoy y por todas estas personas que nos acompañan. Ustedes ya llevan varios años en este esfuerzo de concienciar a la población sobre la psoriasis eh, y me parece bien interesante la dinámica. ¿Qué ha ocurrido aquí durante el día de hoy? Bueno, ha sido un día espectacular, ¿por qué? Porque hemos estado llenos de expertos, no solamente expertos en medicina, en reumatología, en dermatología, psicólogos, nutricionistas. Y ya mismo tenemos naturópatas con nosotros hoy. Y también tenemos eh, el, la, la oficina del procurador del paciente, orientando a los pacientes sobre sus derechos como pacientes. Claro, y esa información también la pueden obtener a través de la asociación, ¿verdad? Correcto. ¿Qué, ¿Qué tipo de servicios proveen ustedes? Bueno, la asociación, se, la base de la asociación es ayudar al paciente, empoderarlo a que aprenda a vivir con la enfermedad, tenga su tratamiento accesible, obtenga al especialista la orientación y pueda manejar de una manera saludable, ¿verdad? Uh -huh. La enfermedad. La enfermedad que ya sabemos que afecta no solamente la piel, sino hay una parte muy interna donde se pueden manifestar otras enfermedades serias. Claro, pero lo importante es que no es contagioso. Eso es correcto. A, a, puede abrazar a una persona con psoriasis, una enfermedad autoinmune que se manifiesta así en la piel y en otras formas también, como vimos con el doctor Sánchez, ¿verdad? A través de, digamos, la artritis. Eh, pero ciertamente es una enfermedad que te, pues, se puede tratar, hay grandes avances Eso y sí, la sí. persona puede tener una vida plena. Yo siempre uso mi ejemplo. Este año, ahora en octubre, cumplí 20 años con uno de esos tratamientos. Así que yo entiendo que yo he estado, estado muy saludable. Para mí ha sido una nueva vida. Qué bien. Y sobre todo en la nueva etapa de eh, productos biológicos. Correcto. Que es lo nuevo en la medicina, un tratamiento personalizado. Donde el lo importante color... de este medicamento es que atiende a la enfermedad mm. directamente. No necesariamente afecta a nada más. Claro, y pues obviamente eh, también pues todavía sigue ¿verdad? El uso de, de tópicos para otros síntomas que hay. Eh, pues quería preguntarte sobre la celebración del Día de Concienciación que es el próximo martes. Pues para nosotros este año es muy especial. ¿Por qué? Porque además de que se celebra en 57 países del mundo a través de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, hoy están pasando muchas cosas en distintas partes del mundo también, porque los sábados pues, se hace masivo, pero el 29 en Puerto Rico tenemos una gran conferencia de prensa y un exhibidor en Plaza de las Américas. El exhibidor va a estar 29 y 30, así que el, el que quiera ir a buscar más información de la psoriasis, de cómo la asociación apoyo al paciente, estamos en Plaza de las Américas. Eso es bien importante, porque quizás muchas personas nos atrevan ya a llamar, ¿verdad? Correcto. Y están por allá, se pueden acercar a cualquiera de los booths de ustedes. Y este martes, para nosotros, esa conferencia de prensa va a ser, porque ahí vamos a estar con la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico y su presidente, el doctor Rogelio Mercado, va a estar el senador Chayan Martínez, dando la felicitación de parte del Senado de Puerto Rico por el Día Mundial de la Psoriasis a todos los pacientes y a Puerto Rico. Y pues también tenemos otros invitados a las empresas farmacéuticas, a la, a la, a la, a la pues, PRSCI, que es el Consorcio de Investigaciones Clínicas de Puerto Rico, hablando de todas estas investigaciones que hay para pacientes de psoriasis. Claro que muchos pudieran incluso participar de esas Correcto. investigaciones y muchos pacientes que quizás no tienen la oportunidad de obtener su tratamiento, pues miren, la investigación clínica es una herramienta en la cual son medicamentos la mayoría ya aprobados, que los hemos usado por años y lo que queremos ver es cómo te ayuda a ti. Qué bien. Y si no puede darse usted la vuelta por Plaza de las Américas el martes, eh, ¿ustedes están en todas las plataformas sociales? Correcto, en todas, en Instagram, en Facebook y en Twitter, por apap Sorias nos encuentran fácilmente. O ponen Sorias Puerto Rico y ahí aparece apap. Qué bien. Y también puede compartir esta entrevista con sus amigos, con sus familiares, darle share eh, para que... Se siga regando la voz y sepa. Muchísimas gracias, Leticia. Y muchas felicitaciones recuerden, por el trabajo. Y recuerden que el paciente necesita solidaridad y apoyo, porque la psoriasis no se pega, no se pega. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias y a ustedes también por su sintonía. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y también escucharnos en el podcast a través de SoundCloud.